Y ahora vamos a hacer nuestro doblete, pero en este caso de informes internacionales. El primero nos dedicamos al NASCAR, la fecha número 30, en Kansas. En este caso, tanto la pole como la final quedaron en manos de Harvick, así que muy bien por el desempeño de este fin de semana. Matt Kenseth, que está liderando la casa por la Copa, terminó en el puesto número 11. También vamos a ocupar de la Indy, que corrió en Houston, en un callejero, fecha doble, con victoria de Scott Dixon en la primera de las carreras, la segunda ganada por Will Power. Y en la última vuelta de la segunda carrera, una piña tremenda, sufrió el escocés Dario Franchitti, donde sufrió una conmoción cerebral, la fractura de, la vértebra y también la quebradura del tobillo derecho. Una fuerte piña cuando se tocó el auto de él con el japonés Takuma Sato. Así es, 11 personas del público también involucradas, sí, y hospitalizadas. Sí, gracias a Dios, tampoco sin consecuencias graves para el público. Así que bueno, repasamos las dos categorías internacionales, el NASCAR y la Indy. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de Campeones. Kevin Harvick consiguió una victoria muy importante que lo relanza como candidato a pelear por el título de la Copa Sprint de NASCAR. El triunfo lo obtuvo largando desde la pole position y liderando en más de la mitad de la carrera, pero debiendo recuperar terreno en un momento al parar bajo bandera verde, antes de que fuera impuesta una bandera amarilla por suciedad en la pista. La competencia tuvo un récord de 15 neutralizaciones, aunque en un extenso tramo de bandera verde, Harvick pudo ampliar su distancia con Kurt Busch y Jeff Gordon, que finalmente fueron sus escoltas. En cuarto lugar se situó Joey Logano y quinto culminó Card Edwards, mientras que Jimmy Johnson resultó sexto y sin chances de algo mejor, allí lo vemos, ante la pérdida de potencia en su motor. Paul Menard, en una de sus mejores actuaciones, fue pretendiente al triunfo en varias ocasiones durante la carrera, pero finalmente debió conformarse con el séptimo puesto por delante de Dale Earnhardt Jr., Marcos Ambrose y Aric Almirola, que completaron los 10 mejores puestos entre los 29 autos que terminaron en la vuelta del vencedor. Tras 267 giros, ganó Kevin Harvick con su Chevrolet en Kansas y se prendió en la lucha por el campeonato, que se está definiendo con esta habitual casa por la Copa Sprint. Las clásicas donuts, el humo blanco del caucho quemado, el festejo de Harvick, vencedor con su Chevrolet en Kansas. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Scott Dixon sigue buscando un tercer título en IndyCar y empezó ganando en el callejero de Houston en la primera de las dos carreras del fin de semana. El inicio fue accidentado cuando James Hinchcliffe se quedó detenido y Carpenter no pudo esquivarlo. Dixon llevó adelante una estrategia acertada, ya que gracias a que la primera detención fue corta, pudo superar a Will Power para tomar la punta por primera vez y buscar su cuarto triunfo del año. La batalla entre el neozelandés y el australiano continuó hasta el último pit stop, cuando quedó tercero detrás de Power y Filippi, pero estos aún tenían que realizar sus respectivas detenciones. Por eso, luego pudo superarlos para establecer una buena ventaja con Simona de Silvestro, que fue segunda en su mejor resultado en la categoría, y con Justin Wilson, quien se rehizo de una detención extra por la pinchadura de un neumático y completó el podio. El poleman Takuma Sato pinchó una goma primero y luego terminó golpeando las barreras de contención, en tanto Hunter Ray, candidato a priori, sufrió problemas mecánicos. El puntero del campeonato, Castro Neves, también tuvo inconvenientes y terminó 18º, perdiendo valiosos puntos de esa manera en función del campeonato. Ganó Scott Dixon después de 90 vueltas en la primera carrera de Houston. Más allá de una angustiante situación que se vivió sobre el final de la segunda carrera, el australiano Will Power se llevó la victoria, mientras que su compañero de equipo, Helio Castroneves, continuó con sus inconvenientes mecánicos. El brasileño fue líder en las 10 primeras vueltas, pero la caja de cambios falló y debió ir a boxes. Esto le hizo perder a Castroneves la punta del campeonato a manos de Scott Dixon, vencedor, como veíamos, de la carrera del sábado,
y segundo en esta del domingo. Pero lo que se robó toda la atención y dio la nota dramática fue lo sucedido con Darío Franchitti, que protagonizó un grave y espectacular accidente nada menos que en la última vuelta. El escocés, ya veremos, se encontraba peleando con Takuma Sato, a quien se le corrió el auto y provocó que ambos se tocaran y Franchitti volara hacia el alambrado de contención. El tremendo impacto generó que muchos elementos cayeran sobre la tribuna de ese sector y como consecuencia del golpe, Franchitti sufrió conmoción cerebral, fractura de una vértebra y fractura del tobillo derecho, del que ya fue operado con éxito. El propio piloto, un oficial de Indy y dos espectadores fueron trasladados a un hospital, en tanto que otras 11 personas del público fueron atendidas en el lugar. Por su parte, Sato, quien luego del incidente fue chocado por Ernesto Viso, recibió asistencia médica, pero tuvo el alta poco después. Viendo una y otra vez las imágenes, realmente meten miedo y obligan a replantear algunas cuestiones de los circuitos donde corre la serie IndyCar. Ganó Power, pero ahora Dixon llegará a la definición en Fontana con 25 puntos a su favor y terminando quinto se consagraría campeón. Edman, distribuidor nacional de discos y cámaras de frenos Fremax. El fabricante número uno en Latinoamérica y la línea más completa del mercado argentino. Adquiera Fremax en Edman, Israel 34, Bahía Blanca. Sucursales en Mendoza, Rosario, Rafaela y Paraná. En internet, edman.com.ar. En Navarra, España, corrió la FIA GT con victoria en ambas competencias para el francés Sebastián Loeb. Así es, el equipo de este hombre, que tiene obviamente su nombre, hizo 1-2 en esta ocasión. Lo vemos, dale. Sebastián Loeb, acompañado por Álvaro Parente, completó un fin de semana redondo en Navarra, España, donde venció en ambas carreras de la FIA GT Series. Luego de imponerse por la mañana en la carrera clasificatoria, que obtuvo por tercera vez en el año, el binomio se impuso más tarde por primera vez en la carrera de campeonato, que es la que estamos viendo. Loeb fue el encargado de liderar la competencia en la primera parte, resistiendo el ataque de Andreas Zuber, su compañero de equipo en el Sebastian Loeb Racing, para luego dejarle el McLaren MP4 en la punta aparente, quien se encargó de concretar el triunfo. El austríaco Zuber junto al francés Mike Parisi completaron el 1-2 de la escuadra, mientras que el sueco Edward Samstrom y el alemán Frank Stippler completaron el podio sobre un Audi R8. Con esta victoria, Loeb y Parente avanzaron al cuarto puesto del campeonato, donde lideran Stefan Ortelli y Lorenz Van Dorn.